Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie en nuestra escenografía característica, es que tenemos un importantísimo invitado. Y el de hoy no es otro que el doctor Alí Rodríguez Araque, político, abogado, diplomático venezolano, secretario general de la UNASUR 2012-2014, fue ministro de Energía Eléctrica de la República Bolivariana de Venezuela, ha ocupado diversos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez, como los de ministro de Energía y Minas, canciller, Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente, ministro de Economía y Finanzas, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, presidente de PDVSA, embajador de Venezuela en la hermana República de Cuba. Y para los que sabemos de su larga y legendaria trayectoria, es el comandante Fausto, de la época brava de la guerrilla. Bienvenido a bordo, mi querido comandante. Muchas gracias, Juan. Cuéntenos, ¿en qué realidad estamos parados hoy en este tema que es la columna vertebral del país? Mira, hay que contemplar varios escenarios y cómo ellos se interrelacionan. El petróleo es un producto fundamentalmente de exportación. En consecuencia, es como el cordón umbilical de Venezuela con la economía mundial. Y es un dicho que para donde va el petróleo va la economía venezolana. En ese momento vivimos un periodo de estabilidad en los mercados del mundo. El crecimiento mundial se ha ido estabilizando, en consecuencia la demanda de energía, que representa hasta un 30% de ese crecimiento mundial, también se ha estabilizado, y dentro de ella la demanda de petróleo como fuente energética muy importante. Representa alrededor del 34% del total de energía que se consume en el mundo. Estamos ahí, demanda y producción. Sí, esto se ha ido estabilizando. Y en el caso de Venezuela, pues ubicado un puesto importante entre los grandes proveedores de energía, en la forma de petróleo, principalmente, ya llegará también el momento en que exportemos gas licuado, que es uno de los aspectos que están ya acariciados en los planes de PDVSA. Sería un enorme avance porque tenemos una riqueza gasífera descomunal. Eso es algo que había sido un poco subestimado en el pasado, ¿no? Y ahora el gas licuado es un fenómeno a escala planetaria. El énfasis estaba colocado en la búsqueda de producción de petróleo, porque las tecnologías para el aprovechamiento óptimo del gas no son muy antiguas. Y hay países, por ejemplo, el Medio Oriente, que han logrado establecer licuadoras de gas, que implica una inversión muy grande. Venezuela debe ir pensando en eso. Deberíamos tener una flota de gaseros también, además de petroleros, bueno, ¿no? Cada barco de esos vale una fortuna, porque sí, es una bomba flotante. Y cuando uno lo ve, de seguridad. Cuando uno se cruza con uno de esos navegando, dice, vamos a alejarnos por hay la que, duda. Hay que pasarlo a mucha distancia. Sí. Bueno, y generalmente las operaciones con gas se hacen a cierta distancia de las costas por precisamente el peligro potencial que ello representa. Pero bueno, el negocio principal nuestro sigue siendo obviamente el petróleo líquido. Todavía las grandes reservas de que dispone el país, gigantescas reservas. Pero creo que en la estrategia debe ir pensándose en qué aprovechamiento mucho mayor al que tenemos actualmente podemos darle a esa enorme riqueza gasífera de que dispone el país. Pero en general, el nivel de producción actual está dentro de las cuotas de la OPEP,
creo que aún se puede subir más de lo que estamos produciendo para llegar a acercarnos a los 2 millones de barriles. Ya estamos cerca, de manera que podemos incluso incrementar la capacidad de producción hasta los 2 millones o los 3 millones como tuvimos en los tiempos en que yo estaba allí en la presidencia de PDVSA, ¿no? En cualquier caso, seguimos jugando en la crema de las grandes ligas, ¿no? Sí, bueno, Venezuela tiene una doble importancia, tanto por las reservas que ella representa, una de las más grandes del mundo, como por la ubicación geoestratégica que ocupa. Bueno, tú lo has comentado miles de veces aquí en el Sí, programa. nosotros decimos que lo reiteramos ad nauseas, porque hay que tener conciencia de por qué nos están aplicando la que nos aplican, ¿no? El petróleo saudita a 40, 45 días y el nuestro a 4 a 5 días para Estados Unidos. Pero esto. Eso lo llamó Pérez Alfonso la renta geográfica. La renta geográfica. Qué feo. Pérez Alfonso siempre tenía esas Sí, cosas. porque claro, el costo de transporte Nos da una competitividad tremenda, una además. ventaja enorme porque al costo de producción propia de la producción petrolera se agrega el costo de transporte. En consecuencia, los petróleos venezolanos siempre compiten ventajosamente en el mercado norteamericano con los petróleos de cualquier otro origen de África o de los países árabes, ¿no? Y con este personaje Trump ahora en la presidencia, ¿qué perspectivas puede haber? Bueno, él ha anunciado una serie de medidas en el ámbito financiero contra Venezuela. Hasta ahora no han tenido mayor éxito, porque siempre esas medidas resultan antipáticas, no solamente para los que están directamente afectados, sino también para muchos otros que tienen relaciones muy importantes con esos que resultan afectados. El lobby petrolero de Estados Unidos se debe ver afectado. Claro, y otros sectores también financieros. De manera, es decir, el empresario está buscando que su empresa funcione bien y que tenga ganancias. Fluidez de Y tiene mercado. sus clientes, y Venezuela es un cliente muy importante en el ámbito mundial. Así que disfrutamos de una importancia estratégica no solamente como proveedores de energía, sino también en el ámbito de los negocios para aquellos que invierten en Venezuela, en cualquiera de los ámbitos en que es posible hacerlo en este país. De manera que, en ese sentido, podemos decir que hay una situación de estabilidad. PDVSA tiene sus planes de crecimiento, sus proyectos para incrementar producción hasta los límites que establece la OPEP y también para abastecer su mercado interno, es muy importante. Está suficientemente abastecido. Y estamos ahora en el plan de recuperar la capacidad de refinación, sobre todo para proveer al mercado interno, pero tener algunos excedentes también de exportación a nuestros clientes tradicionales, sobre todo en el Caribe, donde se colocan alrededor de 250 mil barriles de productos. Hemos generado anticuerpos para la eventualidad de un intento de paro o sabotaje en nuestra principal Eso industria. no está planteado ahora, ¿no? No existe nada Ahí, de eso en el no, la escenario. situación ha cambiado mucho. Hay, por supuesto, alguna gente descontenta que generalmente se retiran. En el caso de algunos cuadros que son calificados, pues tienen una alta demanda en otras partes del continente y del mundo. Algunos han emigrado. Por supuesto que allí hay un doble factor que hay que tomar en cuenta, que es, por un lado, los salarios. Afuera pagan en dólares y a veces pagan salarios mayores que los que se pagan en PDVSA. Y por otro lado, el grado de conciencia también, cómo se está trabajando, el grado de conciencia de la gente, de amor por Venezuela, de amor por la empresa misma. Eso, afortunadamente, hay un número muy importante de cuadros en PDVSA que reúnen esas características y pese a las dificultades que puede haber, están ahí. E incluso jubilados que están en disposición, como ocurrió donde el paro petrolero, llamamos una cantidad importante de jubilados, mucha experiencia, que fueron factores también importantes en la recuperación de la producción y de las actividades generales de PDVSA. Eso fue emocionante, ¿no? Porque gente que ya estaba en un cómodo retiro vino a quebrar una lanza por la empresa que fue su razón de vida, ¿no? Hicieron muy, muy exitosamente. Recuerdo el caso de Iván Hernández, que estaba jubilado hace años, después de cumplir décadas de servicio a la empresa.
Vamos. Yo recuerdo que amanecí hablando con él en el CDP de PDVSA. Hubo Regresó época. al CRP y Iván Hernández hizo el plan más perfectamente diseñado que yo he visto en mi vida y más brillantemente ejecutado. Cada uno de los pasos que dijo se cumplieron con exactitud milimétrica. Y así un número de cuadros importantes. Hoy hablé con Roberto Capriles, quien fue clave en la recuperación del Palito. Y así un conjunto de cuadros que ellos sintetizan lo que fue la labor de miles y miles de trabajadores de PDVSA que estaban opuestos al paro y que hoy están allí dispuestos también a enfrentar las dificultades. Hubo un momento en que en una empresa tan altamente tecnológica, ¿no? Llegó un momento en que el presidente de PDVSA tenía un teléfono nada más funcionando. Sí. Yo me metí en esa candela, ¿no? Sí. Y lo pude comprobar. Recuerdo. Es decir, que fue un paro técnicamente premeditado y con mucho asesoramiento, ¿no? Sí. Y aún así no pudieron. No, pero para ese momento tenían el control. La empresa, toda la plana gerencial, era gente comprometida con el golpe de Estado. Porque fue un golpe petrolero. Es decir, hubo dos golpes. El golpe militar, que estuvo acompañado del golpe petrolero, porque también se paralizó la actividad en ese entonces. Y después el golpe petrolero específico, que con el cual pensaban que no se podía resistir y que caería el gobierno de Chávez. No fue así. Ahora, hay un análisis comparativo, yo había tomado algunas notas, entre 2002 y la coyuntura actual, ¿no? No es un secreto que PDVSA ha experimentado una caída sostenida de producción. Ahora, estamos en curso de recuperar eso, ¿no? Y el tema del financiamiento y el aspecto técnico y el humano con los que cuenta actualmente la industria. Estamos a cualquier evento, ¿no? Sí, el plan es para llegar al acuerdo OPEP. ¿Qué panorama nos plantea esto? ¿Nos da comodidad? ¿Nos da buen viento y buena mar? Sí, bueno, primero que tenemos el recurso, tenemos el mercado. Los mercados están estabilizados por el crecimiento, como ya lo dije, de la economía mundial. Y tenemos la capacidad. Sí, ahí tenemos el recurso y tenemos los hombres para el aprovechamiento de ese recurso. Son los factores importantes. Siempre hay que enfrentar el difícil problema de las finanzas. En eso pues, se trabaja diariamente. Hay una mácula por allí, y no pequeña, cuando se destapó una olla de corrupción en Petróleos de Venezuela, ¿no? ¿Cuál es la situación? Hay que tener cuidado con eso. Hoy hablaba precisamente con varios de los compañeros en PDVSA. Porque de pronto se arman como un excesivo énfasis en este problema. La corrupción son lunares que están perfectamente ubicados y que deben ser, con una correcta cirugía, extirpados. Pero no es la característica de la gente de PDVSA. Decenas de miles de trabajadores honestos, algunos de ellos incluso con salarios que son insuficientes, incluso cuadros ejecutivos de la empresa, y están allí por conciencia, por amor por el trabajo, por amor por la empresa. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No, pero quería salir al paso de esto porque todos sabemos, y a usted le consta, el aprecio que tenemos por Petróleos de Venezuela, que es nuestra columna vertebral además, pero como se dispara en guerra simétrica desde los medios de comunicación, había que tocar el tema para demostrar que hay espíritu obvio. De cuerpo y hay orgullo por lo que obvio, se está haciendo. Obvio. Tiene que haber vigilancia del país sobre su empresa. Pero así como se denuncian estos aspectos que han ocurrido, con el cuidado que hay que tener, insisto, porque después que se hace una acusación contra alguien, así no se demuestra después que debe ser lunar en la opinión pública. Es muy difícil retirar de la opinión pública una acusación, por ejemplo, de corrupción. Tú puedes salir absuelto en los tribunales. Pero la bola de nieve sigue creciendo. Quedó la mácula. Quedó la mácula. Uno tiene que pensar en que cada persona que es denunciada tiene hijos, tiene hermanos, tiene madre, tiene padre, etc. Que se afecta no solamente a esa persona, sino que se afecta a todo un universo de personas. Y que lo más importante es que se afecta también
la credibilidad de una organización, por ejemplo, en este caso PDVSA, ante el país. Ah, y el orgullo de los integrantes de PDVSA, que es su razón de ser. Eso es una carrera para toda la vida, ¿no? No se puede tirar el orgullo de trabajar toda una vida por donde incineramos los papeles, ¿no? Yo llamo la atención sobre este punto porque lo he observado y me parece que es muy injusto que decenas de miles de trabajadores que trabajan sistemáticamente para mantener la producción, elevar la producción, todo eso de lo cual depende tanto la suerte del país, pues caigan bajo las sombras de la duda de la corrupción. Además, los trabajadores de PDVSA son, yo digo, más allá del deber bien cumplido, se ponen la camiseta del equipo, ¿no? Tienen orgullo de eso. Efectivamente, sí. Y se la llevan a la casa. No, y han enfrentado situaciones duras, difíciles. Ahora, por ejemplo, habrá que estudiar, viene el contrato colectivo de trabajo, cómo van a hacer los ajustes salariales por los incrementos que ha habido en el costo de la vida. De manera que ellos enfrentan también realidades que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son nuestros principales mercados ahora? ¿Los habituales? ¿Alguna variante? Los mercados han venido variando. Estados Unidos siempre fue el principalísimo mercado nuestro, con una correcta política que se aplicó desde los tiempos del comandante Hugo Chávez. Se diversificaron los destinos de las exportaciones petroleras. China se convirtió en un muy importante comprador de petróleo. Eso nuestro. Fue sensacional, ¿no? Sí. Rusia incluso también para sus propios clientes, una parte. Y en general hacia Sudamérica entonces también se decidió una estrategia de colocación de volúmenes. De manera que el mercado está bastante equilibrado, aunque hacia Estados Unidos se sigue enviando una porción. Pero bien diversificado entonces, sí. Además, ¿no? Y en cuanto al tema de la flota, ¿seguimos con nuestros tanqueros? O... Se tiene tanqueros propios y se siguen, por supuesto, alquilando tanqueros en el mercado pues, del transporte de petróleo. ¿Cómo está nuestra relación con los países árabes grandes productores? Muy bien. Venezuela siempre jugó un rol muy importante desde su fundación, me refiero a la OPEP, y ha mantenido una relación no solamente con los países de la OPEP, sino con algunos otros países. México ha sido tradicional, Rusia y otros países que no forman parte de la OPEP, aunque participan como invitados en las reuniones de la OPEP. Y de alguna manera, pues no es que coordinan políticas, pero como tenemos los mismos intereses en cuanto a estabilidad de mercados, en cuanto a precios, por supuesto que también tienen una participación en estos objetivos que son de gran importancia común para todos, los miembros de la OPEP y los no OPEP. ¿Cuál es, si hay posibilidad de decirlo aquí, algún nuevo paso estratégico a corto o mediano plazo? En el momento presente es elevar la capacidad de producción de la industria. Creo que en la estrategia hay que incorporar con mayor proximidad todo lo que hay que hacer con la industria del gas, que es gigantesca en el caso de Venezuela. Y el sueño dorado pues, era poder contar con una o más plantas de licuefacción de gas, de manera que vayamos licuando el gas y exportando. Y los buques gaseros, ¿no? Sí. Que son toda una especialidad. Hay buques que transportan gas natural comprimido, pero eso es de un altísimo costo. Lo ideal es el transporte líquido. Y son esos tanqueros que llevan gigantescos globos sobre cubierta, ¿no? Uno los ve pasar y dice, bueno, ¿y esto qué es? Cuando uno navegaba, decía, bueno, son los nuevos. Este es el futuro de un aspecto de la industria. Sí. Todos pintaditos de blanco para que no reciban más radiación y suba la temperatura. Sí. Todo un proceso altamente especializado eso, ¿no? Sí, sí. Porque además es muy volátil. Como el depósito de gas en tierra, igualmente. Sí. Ahora, el presidente Maduro dio una directiva, ¿no? La tarea de hacer una transformación de PDVSA. Y esta transformación, si yo lo interpreté bien, pasa, entre otras cosas, por renovar la cultura organizacional. ¿Cómo se entiende? Lo que yo diría, por mi formación, espíritu de cuerpo, esta es la cultura organizacional. ¿Pasa por ahí? ¿Tiene alguna similitud? Esto es muchísimo más complejo, ¿no?
La organización de cualquier empresa depende de las políticas de la empresa, de los objetivos que se plantea la empresa y de cómo optimizar el desempeño de la empresa en relación con los objetivos que se plantea, con los planes que diseña, que aplica. Y PDVSA, como cualquier otra empresa, tiene que satisfacer estos requisitos a fin de optimizar su desempeño, su rendimiento para el accionista, que son los millones de venezolanos. Cada venezolano puede y debe sentirse accionista de PDVSA. En consecuencia, así no tenga dinero líquido colocado en las acciones de PDVSA, pues debe importarle el desempeño de la empresa, porque de allí depende en alto grado también el éxito del país y, en consecuencia, el bienestar de la gente. Y la vigencia de la OPEP, definitivamente no hay problemas ahora, ¿no? La OPEP está sólida y funciona. Yo creo que nadie está discutiendo eso hoy. En un tiempo, paradójicamente, Venezuela, que fue fundadora de la OPEP, era quien planteaba problemas allí en la OPEP. ¿Cómo fue eso? Yo nunca entendí esa lectura. Sé que no es muy complicada, pero a lo mejor tuve poca solvencia para investigar, pero nosotros estábamos, siendo los fundadores de la OPEP, jugando un papel sospechoso. Bueno, yo no hablaría de nosotros, ellos. Ellos. Los que tenían ese interés. No, no éramos nosotros. ¿No? Los enfrentamos. Eran aquellos a los que le enseñamos a manejar. Los enfrentamos. Mire, en el mundo cobró mucha fuerza, en un momento determinado, la tesis neoliberal. Y el petróleo no escapó a ese planteamiento. Y particularmente en el caso de Venezuela, hubo corrientes fuertes neoliberales. Una parte de la empresa, su principal empresa, PDVSA, fue, digamos, captada o capturada por esa visión. ¿Estuvieron captando ejecutivos? Sí, del libre mercado. Se hicieron partidarios del libre mercado. ¿Cambiaron la doctrina del nacionalismo incluyendo el petróleo? Por la doctrina del norte. E incluso pues planteaban que PDVSA debe ser una empresa cuyas acciones estuvieran en manos del público también, así como se negocian en Nueva York. Diluyendo el control, además. En el NYMEX, las acciones de las empresas. Hay una cosa que yo recuerdo que me llamó mucho la atención y me vuelve aquello. Cuando cubríamos los conflictos en el Medio Oriente, normalmente el lugar de descanso, cuando se podía, era Líbano, Beirut. Sí. Y entonces, he contado esto, pero me llamó mucho la atención. Había un pub, como si lo hubieran traído de Londres, el típico pub, y la gente iba allí a conversar y a echarse unos tragos, aunque fueran musulmanes. y de repente, pero un pub como si lo hubieran traído de Londres, ¿no? Exactamente. Y cinco o seis muchachitos, evidentemente estudiantes universitarios, porque los hijos de los ricos de la zona a veces iban a estudiar, en vez de ir a Estados Unidos y Europa, a la universidad americana, como le llaman eso. Americanos somos todos, ¿no? Pero la Universidad Americana de Beirut. Y entonces se echaban tragos y todo lo hablaban en inglés. Y de repente estaban jactándose de que nosotros, que pusimos de rodillas al mercado y bla, 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 bla. Y al lado, ellos tenían a la derecha en la barra. Y a la izquierda había, lo que siempre recuerdo, el típico trabajador petrolero pasado de peso, el que trabaja realmente rompiéndose el lomo en el campo, ¿no? Colorado por el sol. Y me llamó la atención porque estaba tomando un viejo cóctel clásico, ¿no? De eso que ya no nadie se acuerda, un Negroni. Lo único que estaban tomando Negroni era él y yo. Y entonces el hombre los miraba y resoplaba y de repente le dio un manotazo al mostrador y dijo: ¡Bullshit! Ustedes no saben nada. Ustedes están ahí vociferando porque los venezolanos fueron los que le enseñaron a hacer eso, porque crearon la OPEP y nos reventaron a nosotros del mercado. Ustedes se están jactando y no tienen ni idea a quién se lo deben. Eso todavía pesa, esa claro, historia. Claro. Mira, la OPEP juega un rol histórico importantísimo. Yo no comenté bien totalmente la pregunta anterior.
Pero la OPEP es la única organización de países del tercer mundo que ha sido exitosa. Es cierto, la única, y además funcionó coherentemente. Perfectamente. Cambió las reglas del mercado. ¿Eh? Eso de garantizar la estabilidad de los precios de materias primas a través de acuerdos mundiales que regulan los niveles de oferta y de oferta de petróleo de acuerdo con las variaciones del mercado para estabilizar los precios, que es lo que está registrado en el acta constitutiva de la OPEP. Es un logro de países del tercer mundo, insisto, histórico, de vastas repercusiones. Y por eso los intentos del gran capital petrolero fueron siempre buscar mecanismos para torpedear la OPEP, para destruir la OPEP desde afuera, y en ciertos momentos incluso intentaron hacerlo desde adentro. Eso sí fue cruel, ¿no? Tener la posibilidad de hacerlo desde adentro y que lo pudiéramos constatar, ¿no? Sí. Ahora, diciembre de 2002, ¿no? Fue una de las... Bueno, vino el paro petrolero y el objetivo era ese precisamente. Si los golpistas logran hacerse con el control del Estado y de PDVSA, hubieran aplicado esa política. Estaríamos en otro país en este momento. Sería PDVSA, una compañía anónima por acciones privadas, estarían vendiéndose sus acciones en el NYMEX y en el ICE, seguramente. Bueno, en todos los mercados internacionales donde se negocian acciones. ¿Sería posible un nuevo paro sabotaje en PDVSA, la PDVSA de hoy? No lo veo posible hoy. La PDVSA debe estar caracterizada por trabajadores que son incondicionales. Son gente muy consciente. Y para algo sirvió el viejo paro de 2002. Muy traumático además, ¿no? Pero bueno, lesionó al país, sin duda, provocó pérdidas millonarias al país. Para nada. Para nada, fue un gesto antipatriótico. ¿Dónde está la gente que protagonizó ese paro? No han entregado cuentas al país. Y eso fue una acción con un fin político, aunque estuvo castigado por el Código Penal. ¿Y qué es en este momento, digámoslo, si es que se puede decir aquí, ¿no?, lo prioritario como meta de expansión? Porque toda aquella gerencia altamente técnica que decían, sin nosotros esto no funciona, somos imprescindibles y todo aquello, ¿no?, se aprendió, me imagino, dolorosamente de aquellas experiencias, ¿no? Mire, un error de ellos fue pensar que sin ellos no podía caminar la empresa. Pues ignoraron que la empresa en el día a día depende de los trabajadores que están en los campos, que están explorando, que están taladrando, que están metiendo tuberías, que están alando tubos. Y sudando la gota gorda bajo el sol del Caribe. Efectivamente, hombres así como ese que usted describía en Beirut. Uh-huh. Más que eso. Esos son los hombres que han sostenido la empresa. Por supuesto, han habido cuadros directivos importantes que han jugado un rol en su momento, pero obviamente la fuerza fundamental está allí, la masa de trabajadores de PDVSA, el grado de conciencia de esos trabajadores, el amor que sienten por la empresa y por el país, y la conciencia que tienen del rol que están cumpliendo en una empresa de este rango, que son frutos de esa experiencia, tanto específicamente en la producción como encarando problemas ya en el ámbito político. Yo recuerdo algo que parecía de Hollywood, ¿no? Y era la realidad, después lo comprobé. Dice, PDVSA trataron de transformarla y la transformaron tal vez en la compañía petrolera más tecnificada del planeta. Y todo estaba regido por un comando central, ¿no? De manera que si se tiraba un sabotaje con la plana mayor y con la gente del área tecnológica, podían estar controlando a control remoto determinada producción, determinados pozos, o negar la posibilidad de cargar los petroleros. Es decir, la tecnificación fue tal que si llegaba el momento en que la gerencia técnica decidía tirar un golpe, era imparable esto, ¿no? Ese era el cálculo de ellos. Pero eso no es ciencia ficción, lo habían preparado así, ¿no? Está bien, era súper tecnológico. Pero era un cálculo equivocado. Ajá. Porque
primero fuera en la empresa, había un jubilado con una vasta experiencia, tanto o mayor que la de gente que se fue. Y dentro de la propia empresa hubo gente que inmediatamente asumió las responsabilidades, fueron promovidos, muchos de los cuales incluso las promociones las tenían frenadas. Así que todos esos factores combinados y otros que sería largo enumerar, contribuyeron a que la empresa se recuperara en tiempo récord. Nosotros sufrimos el paro a partir del 2 de diciembre, comenzó el paro. Hacia fines de diciembre el paro era, estábamos produciendo 28.000 barriles, lo recuerdo perfectamente. Los buques parados. No se podía cargar una bodega si el cerebro central no lo autorizaba, ¿no? Pero se equivocaron. Eso fue teníamos increíble. Cuadros que, por ejemplo, la parte de la informática estaba en PDVSA, porque los procesos se han llegado a automatizar casi totalmente. Recordaban que como paralizaron todos los servidores donde ellos trabajaban, eso no podría recuperarse. Aquel cerebro estaba fuera del edificio central de PDVSA, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, pero bueno, todo eso se recuperó con el esfuerzo de los trabajadores y de cuadros que... No, y poner a funcionar la flota fue otra batalla, bueno, paralela, ¿no? También. Y así, yo recuerdo perfectamente, yo estaba con el presidente Chávez, en ese momento en Miraflores, cuando el primer buque pasó por debajo del puente. Y la tensión que teníamos, no nos hacíamos nada, era porque enfocaron de tal manera el desplazamiento del buque, pensaba, daba la impresión que iba a chocar con los pilares del puente. Después que pasó... Respiramos hondo. Vamos, Chávez, pegó un grito ahí. Bueno, ¿qué planes de expansión tenemos? Si es que se pueden decir. No, sí, claro. Porque el negocio petrolero... Toda empresa que quiere ser exitosa tiene planes de expansión. Y PDVSA no es una excepción. Sí, planes de ir creciendo, incrementando la producción. Visto que el petróleo está ahí, están los hombres. Siempre, entonces, el problema que se encara es el problema del financiamiento y eso son dificultades que están hoy en proceso de solución. Pero tienen sus planes de crecimiento perfectamente diseñados y PDVSA tiene una vastísima experiencia. Tiene sus planes y también las gestiones para ver cómo se cubren. La mayor limitación el día de hoy, que es el problema financiero. Y a mí me entró un fresquito cuando hablamos de China, ¿no? Porque China necesita toda la energía del mundo en este momento, ¿no? Y yo conocí la China de hace más de 30 años, cuando todo el mundo andaba en bicicleta, ¿no? La Avenida de la Paz Celestial, que es la más grande del mundo, en la mañana era un tsunami de bicicletas para allá y en la tarde un tsunami de bicicletas para acá. Y la última vez que fui, eran todos carros último modelo. Entonces, ese mercadazo... Estamos bien instalados allí, ¿no? Es impresionante los cambios. Yo viví varias experiencias también en distintos momentos. Uno siente la velocidad de transformación de China. Lo planifican y lo cumplen. A mí la impresión que me dio cuando llegué, después de varios años sin ir a China, es que habían arrancado la vieja ciudad de Beijing, habían tirado en algún lado y habían instalado una nueva ciudad traída de algún lado. A mí me pasó lo mismo cuando el presidente me invitó, pero el cambio es increíble. Y en Shanghai lo mismo. Oh. Impresionante los cambios, la velocidad de los cambios. Impresionante. Bueno, ahora ya parece que están orientando el esfuerzo a incrementar la producción interna de petróleo. Porque la dependencia de ellos de la importación esa se hizo muy grande. ¿Qué mensajes tenemos para los jóvenes de la generación de relevo en el ámbito de PDVSA? Bueno, mira, siempre los relevos han sido de jóvenes, en cualquier sociedad, para cualquier proyecto, cualquier plan. No, pero digo, un joven que está pensando qué voy a estudiar, terminó el bachillerato, qué voy a estudiar, en esta columna vertebral, en esta médula de Venezuela que es Petróleo de Venezuela, ¿cuál es el mensaje que le podemos dejar a estos jóvenes que están buscando orientarse hacia un trabajo seguro? Mira, el crecimiento de la empresa requiere de ingenieros,
de ingenieros petroleros, pero de cualquier tipo de ingeniero, economista, sociólogo. Es decir, es una empresa que requiere un conocimiento muy variado, pero muy variado en relación con la propia realidad venezolana, porque esto alimenta una correcta planificación, primero diseño de política, y luego una correcta planificación de la producción, de los ámbitos de producción. Por ejemplo, bueno, toda actividad petrolera produce un impacto en la zona. Conseguir petróleo en el sur del lago, por ejemplo, donde ahora no se ha hecho explotación. Especialista en protección del medio ambiente también. Tiene que tener muy en cuenta el medio ambiente, tiene que tener en cuenta las comunidades que están allí, qué va a hacer con ellas, qué participación van a tener. Cuando diseñamos la ley de hidrocarburos, tuvimos el cuidado de que 1% del ingreso fuera destinado para el mejoramiento de las condiciones de las comunidades en las zonas donde se va a hacer una actividad petrolera. Eso mejora mucho la relación entre la empresa que realiza actividades allí y la comunidad que debe recibir los beneficios de una actividad tan altamente productiva como es el caso del petróleo. ¿Con qué países de la patria grande tenemos buenos contratos ahora o tenemos contratos? Bueno, tradicionalmente fueron Brasil y Argentina. Brasil y Argentina. Otros países. Los dos grandes. Claro, ellos han hecho planes para incrementar su propia producción. Sí. Pero esa relación se mantiene y también con otros países. Porque ellos intentan tener autosuficiencia, pero parece que... Es difícil. Es muy difícil y estamos Brasil, nosotros muy cerca, ¿no? Y muy solidarios. Brasil es un continente. Entonces, llegar desde donde está la producción petrolera, abastecer suficientemente la demanda de ciudades como Sao Paulo, eso requiere capacidad de transporte. Entonces, sigue habiendo un mercado para la producción venezolana. Allí mismo en Brasil, igualmente en Argentina. Y nuestra, digamos, influencia geopolítica en el área del Caribe, por ahí, ¿cómo va? Se mantiene. Particularmente supo hacer un diseño acorde con los intereses de los países y también los intereses de Venezuela. Fue una armonización de intereses que fueron mutuamente provechosos para ellos y para nosotros. Ahora mismo, pues, se acaba de hacer un recorrido y la situación está en buen aspecto. A mí me parece algo que me llena de orgullo y que me demuestra lo que es Venezuela, como vital, como dinámica, ¿no? Que el comandante Marcos, el legendario, comandante Fausto, ¿no? Vamos a no mezclar las cadenas de mando. Mm. Comandante Fausto de la guerrilla, esté ahora presidiendo nada menos que la columna vertebral de la economía venezolana. ¿Qué ciclo vital, ¿no? ¿Qué experiencia le deja eso? Bueno, mira, en la medida en que tú respondes a tu conciencia, actúas de acuerdo con tu conciencia, siempre pensando en los intereses del pueblo, como lo he dicho en otras oportunidades, pues cumples las tareas que demanda la situación. Y adaptándose y además demostrando capacidad y crecimiento intelectual, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nosotros, en la época de la guerrilla, nunca dejamos de estudiar. Nosotros teníamos un seminario sobre petróleo, estudiamos distintos textos petroleros, desde antes de Pérez Alfonso, autores que son poco conocidos hasta los más modernos tratadistas del tema energético y petrolero en particular, de manera que nos dotamos de buen conocimiento de esta materia y nos centramos mucho en el estudio de la cuestión petrolera venezolana y su correlación mundial. De manera que estuvimos con cierta capacidad pues, para poder atender con fluidez los distintos problemas que se plantearon en la época que me correspondió a mí y después en nuevas situaciones. De manera que nuestro presente es sólido y el futuro se ve claro, ¿no? Sí, yo no veo grandes problemas,
se han pasado tormentas como las que vivimos el año pasado. Y las que nos fabricaron también. Claro. Generalmente son tormentas prefabricadas. Entonces fracasan, pues son lluvias temporales. El imperialismo no varía su naturaleza. Y mientras haya imperialismo, seguirá actuando sí. como imperio. Porque es una dinámica incontrolable, hasta para los propios que la dirigen. Va más allá muchas veces de su propia voluntad. Lo que yo voy a decir, perdón que le interrumpa, sí. este fenómeno para mí, lamentable ejemplo de que un personaje como Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, que además, un tipo que se compró la presidencia, porque yo estudié allá el papel del lobby, y hay que ver lo que pesa el lobby petrolero, el lobby de la fábrica de armamentos, todo eso, y cómo se fabrica un presidente, ¿no? Y lo he vivido de costa a costa. Pero este fenómeno, dijo, tengo todo, ahora lo que me falta es ir a la Casa Blanca, y lo logró. Pero este señor no tiene, a mi juicio, no es la primera vez que lo digo, la madurez de manejo geopolítico, y es el que tiene el botón nuclear, ¿no? Tampoco creo que sea un tonto suicida, pero uno dice, ¿a qué nivel están las cosas en nuestro principal mercado con un personaje como este, que un día se levanta con una pataleta y de un plumazo cambia todo la regla del juego, ¿no? Eso habla mucho de la calidad de la política y del liderazgo norteamericano. Y es una expresión más de la decadencia. Esa es la sensación, ¿no? Que un personaje así haya llegado. Cuando uno ha vivido unos años como yo, puede comparar lo que fue la época del auge de la democracia norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Era el modelo de democracia para el mundo, de prosperidad. El modelo que, sobre todo en el mundo occidental, se acuñó de felicidad, de bienestar, era el modelo norteamericano. Todos los jóvenes incluso aspirábamos un día a ir a Estados Unidos. Yo fui uno de ellos. Bueno, nunca pude. Volví. Cuando fui a Estados Unidos, yo fui como un subversivo latinoamericano con un cargo petrolero. Hoy, yo no creo que ese sea el modelo que un joven aspira a ser. Hay otros modelos, se buscan otros modelos, incluso con la cosa positiva de que son modelos propios, nuestros. Y es lo que está ocurriendo, una transformación cualitativa muy importante, por lo menos en Venezuela. Lo lindo de este proceso es que un país que estuvo penetradísimo por las petroleras estadounidenses, ahora en lugar de mirar al norte, mira hacia su propia realidad y su propio destino, ¿no? Eso es un cambio cualitativo que no tiene precio, ¿no? Y que sin parecía duda. Imposible unas décadas atrás. Mira, ahí es inevitable que le llegue a uno al corazón el recuerdo de Hugo Chávez. Cumplió un rol fundamentalísimo, no solo en Venezuela, en todo el continente. Porque si algo fue Hugo Chávez, fue un bolivariano hasta lo más profundo. Visceral. De los nervios. Visceral. Y él de repente se metió a Bolívar a mirarla a todos los patriotas en las venas, en los nervios. Vivió eso y lo reprodujo. Nos lo hizo vivir, de además, América Latina. ¿No? Bueno, ahí vino UNASUR, todo este enorme esfuerzo que hizo por la unidad suramericana y además de la unidad interna que la logró sobradamente. Yo estoy convencido de que ese cáncer terrible se lo inocularon. Hay muchas razones para pensar eso. Porque no podían comprarlo, no podían controlarlo. La sofisticación de los medios hoy hacen perfectamente posible que una cosa así pueda ocurrir. Fue tan obvio que yo alguna vez cité en este programa un correo extenso que me mandó un médico que trabaja en Estados Unidos y tuvo los pantalones de decir, soy fulano de tal, con sus dos apellidos, soy profesor de la cátedra tal, de la facultad de medicina tal, de la universidad tal. Lo que tiene Chávez en este momento puede haber sido inducido, dos nombres hispanos, dos apellidos hispanos. Lo que tiene Chávez en este momento puede haber sido inducido con micropartículas radioactivas de alta densidad. Yo digo, bueno, algunos banquetes. Perfectamente posible. Ahí hay que dar un ámbito de duda bastante grande. A mí me queda una espina
como cuando fue a Colombia y la comida a él se la traía un edecán, que de, todo el mundo decía, mira el edecán que tiene Chávez. Y Chávez decía, ¿y por qué me pusieron a mí este muchacho para que me traiga la comida? Mira, un personaje como él siempre es objeto de atentados. Bueno, Fidel Castro con todo atentado. Ojo, récord absoluto. Y Chávez, obviamente, tiene que haber sido objetivo privilegiado para atentados de esta naturaleza. Y el grado de sofisticación de la ciencia hoy da para pensar perfectamente en medios tan sofisticados como este que estamos hablando. Aquí se jugó la gran partida de ajedrez contra los golpistas, ¿no? ¿Cómo se jugó esto? ¿Dónde estamos? Aquí operaba la junta directiva, porque la presidencia y la vicepresidencia están anexas, y también un conjunto de apoyos de otras instituciones, más el apoyo secretarial. Pero el paro fue de tal magnitud que nosotros parecíamos habitando un edificio fantasma. Esto que normalmente tiene un movimiento bastante intenso. En los días del paro petrolero, la gente desapareció porque el grueso del tren ejecutivo controlaba las distintas operaciones de la empresa. Pero aquí mismo fue donde también se diseñó la estrategia para poder ir a derrotar los planes que se habían diseñado por parte de los golpistas, y como efectivamente con el apoyo, con el liderazgo del presidente Hugo Chávez, pues, y del pueblo, pues, se pudo derrotar el paro. Los trabajadores petroleros de los campos, pues, de distintas áreas de actividad de PDVSA, se rebelaron en contra del paro y quedó aislado y fue derrotado al final. Este piso, pues, tiene historia. Y parte de una historia que fue dramática en un momento determinado, que después dio lugar a un proceso de reacomodo de la industria y a enfrentar nuevos problemas como los que hoy se enfrentan en el campo de la actividad petrolera venezolana. El hecho de que fuera una de las compañías petroleras más automatizadas del mundo, ¿no?, contribuyó a que de pronto, valiéndose de aquel cerebro electrónico, como le llamaban, se paralizara todo. Se llegó al extremo de que no se podía llenar la bodega de un barco sin que saliera la autorización electrónica desde aquí. PDVSA disfruta de un alto nivel de automatización de muchas operaciones, incluyendo la carga de los barcos para exportar petróleo. Y ese fue, por supuesto, uno de los efectos que trajo como consecuencia la paralización del sistema informático. Pero no solo eso, porque es que todo funcionaba, todo operaba a través de todo este sistema electrónico que se diseñó, se aplicó muy eficiente en tiempos de normalidad, pero que provoca esos efectos bastante difíciles de corregir. Los logramos corregir con apoyo externo. Recuerdo a una compañera que hoy está en el Consejo Supremo Electoral, Socorro Ramírez, que jugó un rol fundamental junto con un grupo de jóvenes que vinieron para reestructurar y poner en operación nuevamente el sistema electrónico. Es decir, que hubo una guerra cibernética, además de petrolero. Efectivamente. Hubo una guerra que se... Lo único que faltó fueron los tiros, pero todo lo demás ocurrió. Una confrontación de vastas proporciones, porque además ahí se jugaba el destino de lo que iba a pasar posteriormente. Aquí hubo un golpe de Estado militar que, al fracasar, hace que la derecha pierda el control en el seno de la Fuerza Armada. Viene el golpe contra PDVSA, que hace que la derecha pierda la fortaleza que tenía aquí. Desde entonces queda muy debilitada, muy maltrecha, intentando otra forma de acceder al poder, en los cuales ha venido fracasando sistemáticamente. Hoy mismo intenta hacerlo de nuevo. Ha significado momentos de violencia como las guarimbas. Y ya veremos qué nuevos planes tiene por allí para lo que es la elección presidencial y además para todo el futuro del país. Bueno, estamos en el penthouse de la casa matriz de una de las petroleras más importantes del planeta.
¿Esto representa, le guste o no a quien esté en responsabilidades como la presidencia, como la suya, que es presidente honorario, por su veteranía y por su cantidad de horas de vuelo y porque está probado en combate, ¿no? Esto representa jugar en el tablero grande de la geopolítica mundial. Aquí no hay decisiones de carácter local que no tengan repercusiones globales, ¿no? ¿Cómo se manejan esas dos dimensiones? Uno de los aspectos que yo he venido resaltando con los trabajadores petroleros es el rol que están cumpliendo, que no es el rol de cualquier trabajador. Hoy el mundo sigue moviéndose con petróleo y un altísimo porcentaje de petróleo que mueve el mundo sale de Venezuela. Sale del sudor, del esfuerzo productivo de los trabajadores venezolanos. De manera que están cumpliendo un rol de proporciones, yo diría que planetarias. De eso no estoy muy seguro que tengan conciencia, pero en los hechos eso es exactamente así. De allí que uno puede resaltar la importancia que tiene la agrupación de fuerza humana que está presente en PDVSA, de talento, de experiencia, de capacidad para, aún con todos los problemas que se han enfrentado antes y en días recientes, con problemas sobre todo en la conducción de la empresa, que gracias pues a la actividad incesante de los trabajadores y bueno, por supuesto algunos cuadros de dirección, la empresa se mantiene activa, sigue produciendo, puede cumplir con las metas de producción este año, que ya hemos mencionado. Así que creo que sigue siendo la empresa líder en el campo de la economía y en otros órdenes en Venezuela. Ahora, aquí había un concepto que se manejó como un distanciamiento de clases incluso, que era la famosa nómina mayor. No sé si famosa o tristemente célebre, nómina mayor. Aquí se realizó una política en esos tiempos, muy dentro de las concepciones neoliberales, de conformar una suerte de élite que altamente calificada, que hablaba idiomas, hacía cursos en el exterior. Digamos que el orden teórico, técnico, muy bien preparada. Pero y acostumbradas a volar en jet privados, ¿no? Sí, pero además muy aislada de lo que es la realidad del pueblo. Así se conformó una especie de isla separada de lo que es la realidad del pueblo, y eso fue lo que los indujo pues a tener primero una falsa apreciación de la realidad del país, una falsa apreciación de la disposición del pueblo, incluyendo los propios trabajadores de la empresa, y ya cometió los errores. Se formó una suerte de casta, la nómina mayor, una serie de clasificaciones que hacían y que establecían un estamento cada vez más separado en la empresa. Hoy la empresa se ha achatado bastante. Es un encuentro frecuente entre la presidencia y demás órganos ejecutivos con los grupos de trabajadores, que incluso es disposición, según lo que le he oído al presidente, de que los cuadros vayan directamente a los campos, directamente a donde está la actividad, para que de verdad sientan, se compenetren con esas realidades. Ahora, es indudable que esta gente jugaba en las grandes ligas a escala planetaria en el mundo de la energía, que es el que ha provocado guerras, el que ha cambiado mapas geopolíticos. ¿Se sintieron acaso o fueron captados por esa élite mundial que pretende dominar el planeta? Creo que por todas sus actuaciones que ellos se sentían muy identificados con los valores, con los principios, principalmente norteamericanos. Algunos fueron formados en Francia, en Inglaterra, y bueno, todo ese conglomerado de visiones se entremezclaban en una concepción, insisto, elitista de la política petrolera y particularmente del rol que ellos cumplían. Insisto, gente bastante calificada. Ellos rápidamente consiguieron un trabajo cuando se fueron del país. ¿Algunos países donde hayan captado esa casta? Bueno, sí, los países del Medio Oriente, Estados Unidos, algunos fueron a Colombia y a otros países de
del continente. ¿Significó una sangría de talento o se pudo rellenar esto con la generación que venía esperando ascender? Mire, hubo un fenómeno que fue no solamente el descenso de otros cuadros que estaban allí, que habían recibido una experiencia importante. Porque una compañía importante como esta siempre tiene prevista una generación de relevo, ¿no? Varias. Pero además, habían jubilados que se reincorporaron a la empresa. Ah, ese fue un aspecto interesantísimo. Los jubilados que dieron su vida para esto y honrosamente pasaron a la condición de retiro, cuando vieron este atentado a la soberanía, vinieron voluntariamente a trabajar, ¿no? Algunos lo llamamos, atendieron el llamado. Algunos incluso remisos, no querían al comienzo, pero después se convencieron, hicieron un trabajo formidable y, bueno, contribuyeron en un grado muy importante a la recuperación de las operaciones. Es decir, fue una combinación de factores que creo que se manejaron correctamente en su momento y que produjeron el efecto que ya todos conocemos. ¿Cómo estamos ahora en cuanto a capacidad instalada, demanda de mercado y posibilidades de incrementar producción? Bueno, el mercado está bien porque hay un crecimiento sostenido de la economía mundial, no con las curvas pronunciadas que tuvimos con el pronunciado crecimiento de China, de la India, pero sigue creciendo la economía mundial, sigue creciendo en consecuencia la demanda de energía y, por supuesto, la demanda de petróleo. Y en ese ámbito pues se coloca Venezuela. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la producción, distintas crisis que han afectado a PDVSA. El principal factor hoy, después de un cierto deslave que hubo de cuadro, es el problema financiero. Porque más los sectores financieros que facilitan el dinero ponen un conjunto de condiciones que siempre son de negociación y a veces negociación muy dura. En la medida que te ven débil, piensan que pueden arrancar mejores beneficios, mejores condiciones, y entonces tú tienes que saber actuar en esos momentos para que no te impongan condiciones que, por ejemplo, afecten la soberanía nacional, un tema que siempre se debate, el problema de los arbitrajes, de los juicios, dónde se dirimen, con cuáles leyes. Y en el pasado, pues, nosotros discutimos bastante este tema, porque casi todas estas cosas llevan a la Cámara de Comercio Internacional de París, arbitraje en esta institución, o a instituciones en Estados Unidos, a lo cual pues algunos que estudiamos el problema petrolero no opusimos. Entonces todos esos factores siempre están presentes en las negociaciones, porque el dueño del dinero piensa que no está tan seguro si se somete a un arbitraje interno, así se somete a un arbitraje internacional. Entonces son problemas que, entre otros, que se negocian permanentemente en este ámbito. Con este cambio de conducción, digamos, en la Casa Blanca, y con este señor Trump, que se compró todo en la vida y quería comprarse la presidencia y lo logró, claro. No porque no haya conseguido los votos, sino porque hay métodos, ¿no? Los que hemos estudiado el papel de los lobbies en Estados Unidos sabemos cómo funciona eso y cómo determinados métodos de publicidad pueden provocar reacciones a favor de determinados intereses. Sí. Solo viví personalmente allá y lo estudié allá en la escuela de los Kennedy, la Fletcher School de Leyes y Diplomacia. Y ahí se estudiaba el papel del lobby en la toma de decisiones en política exterior. Y no hay duda que junto al lobby del petróleo, el lobby de los fabricantes de armamentos y otros, son los que mueven realmente la pelota en ese campo de juego, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un señor como Trump, con un ego desmedido a todas luces, y que además parece que lo único que le falta, además de haber llegado a la presidencia, es el otro rol del que él no habla, pero que me preocupa, que se transformó en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Mm? Sí. En cuanto y por el petróleo se han hecho muchas guerras, ¿no? Sí. En cuanto a lo primero, él ya está tomando una serie de acciones que anunció en el ámbito financiero para crearle complicaciones a PDVSA y al país. Por eso el presidente Maduro ha anunciado un conjunto de medidas que buscan neutralizar la acción ofensiva de Estados Unidos y abrir nuevos rumbos para darle fluidez a las operaciones financieras de Venezuela.
Eso es un primer comentario que además ha estado en los medios perfectamente accesible y comprensible. En cuanto a los planes militares, creo que eso está, por supuesto, en la agenda de Trump. Y lo ha dicho públicamente. Tiene que pensarlo dos veces. Porque una agresión a Venezuela, aparte de la reacción obvia que ocurriría en Venezuela, sería solamente confinada a las fronteras venezolanas o se derramaría por toda la región. Aquí las condiciones sociales, políticas que hay en la región están como para que una chispa pueda incendiar la pradera, como decía Mao Zedong. De manera que tiene que medir muy bien cualquier acción militar que intenten tomar. Porque además ya Estados Unidos en las últimas guerras no manda a sus propios chicos a morir en los campos de batalla. Manda empresas, contrata empresas. Ya la guerra es un problema esencialmente comercial, empresarial. Contratan empresas que a su vez enrolan a gente, la entrenan y lo mandan a morir en los campos de batalla. De manera que habría que ver en qué condiciones realizarían una guerra. Tal vez intentarían una guerra relámpago, quién sabe. Habría que ver. Quisiera agradecerle en nombre del equipo habernos recibido, primero haber estado en nuestro estudio y luego habernos recibido aquí en el penthouse de esta casa matriz de la gran potencia energética del planeta, porque ahora hay que ser realista y decirlo así. Honrar honra, decía Martino. Que así sea. Muchísimas gracias. Desde el penthouse de la torre este del edificio central de Petróleos de Venezuela, es decir, uno de los más importantes ejes geopolíticos y petroleros del planeta Tierra, finaliza aquí este dossier especial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, esperamos que sabrán extrapolar mucha información de lo que aquí se ha dicho y de lo que aún falta por decir. No ha quedado mucho en el tintero, pero ciertamente hay cosas de valor estratégico que deben ser reservadas. Como sea, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.